También la Cámara Salvadoreña de Turismo mostró su preocupación tras la entrada en vigencia del FONAT, pues a eso atribuyen la reducción de un 38% en el ingreso de turistas al país. Estos empresarios dicen que la ley debe derogarse y piden al presidente de la República y a los diputados de la Asamblea Legislativa dialogar sobre lo que llaman un nuevo impuesto. Nosotros creemos que de momento debe de eliminarse y después, pues, si es necesario sentarse, poder analizar qué es bueno. Para el sector, el FONAT es un obstáculo para el desarrollo de la actividad turística, debido a que encarece las visitas de turistas en Centroamérica. Igualmente quisiera apoyar a que se derogue esta nueva ley de FONAT, que lo que va a hacer es que cada vez nos veamos afectados por los visitantes de la región. Se ha creado en El Salvador lo que es el FONAT. Como bien dice, pues realmente es un tributo, es un impuesto, quizás con buenos fines, pero en nuestra opinión la forma de que se ha hecho esto es de una forma totalmente errónea. Hemos traído personas aquí para que vengan a conocer y que digan, bueno, hoy sí voy a traer a mis grupos para acá. Y ahora resulta que con un impuesto nos van a correr todos esos grupos que ahora estamos trayendo, pues entonces realmente quien pierde es El Salvador. Según el presidente de la Cámara, este mes se reporta una baja de hasta 38% de visitas al país, es decir, unos 344 mil turistas que han dejado de venir. Si esto continúa así a la baja, pues estamos hablando de más de 300 mil personas que de aquí a diciembre pudieran dejar de venir. Estos, que teniendo un promedio de 3 noches a un promedio de entre 80 y 90 dólares que gastan, estamos hablando entre 240 y 270 dólares por persona. Aseguran que la Cámara de Turismo de Guatemala ya hizo ver su descontento por la aplicación del FONAT. Ellos no están de acuerdo, se han comunicado con sus cámaras homólogas aquí en El Salvador para poder manifestar su preocupación sobre esto. Los representantes de Casatur llamaron al presidente Mauricio Funes y a los diputados de la Asamblea Legislativa para dialogar sobre la ley. Para Teleprensa, Canal 33, Armando Godoy.